閉めて、いつか目覚める時を待ちわび、包み込むように朝露が柔らかく撫でた。揺れた船の奥、初めての感情が生まれて、色づく締めよう月誇り、共に叶う願い抱いて、優しく届け cachorritas y cachorritos, sean bienvenidos una vez más a Flowers en la Ruta de Vika. Y después de una interesante escena de patas que tuvimos el video anterior, pues continuemos a ver qué más nos sale, a ver con qué más fetiches los encontramos. Tomo su consejo seriamente, tendré una conversación con ella. Estoy llena de determinación. Ah, pues qué chido. 思っているのと行動に移せるのはやっぱり違うわ。Aunque sea, lo vimos. Saltárnoslo. No sé qué decir mientras esperamos a que, que pase todo. Hasta que se detenga solo el juego para que me indique qué cosa no hemos visto. Allí, yo sé. Kangairo, lo admin. ¡Ah, su madre! ¿Dónde está? ¡Ah, caray! Ya vamos a ver, a resolver el caso ya. ¡Qué rápido! ¿Y cuál era el caso en primer lugar? Aguanten, déjenme ver la guía. Me descuida tantito y me saca de onda todo. Vamos en el capítulo 3, ¿no? Al final... elegí respuesta equivocada. Vamos como el otro final, ¿no? Capítulo 3. La respuesta es Italia. ¿Qué exactamente el caso estábamos resolviendo? ¿El caso de la orientación? Ah, caray. Se me olvidan las cosas muy rápido. Pero bueno. Ok, la respuesta correcta es Italia, pero debo de elegir una equivocada para irnos al final malo. Tan rápido y al final malo. Vamos a guardar. ¿Ah, no puedo guardar? Ahí. No sé si puedo guardar. Para no tener que volver a recorrer todo esto. ¿Lo guardo en otro? Por si acaso. Entonces, ¿cuál país se les antoja más elegir los que tenemos aquí? En primer lugar, ¿qué era la pregunta? A ver, ¿qué país tiene el mayor porcentaje de cristianos? Lástima, no está México. Pues vamos a elegir Inglaterra, la chingada. Y el número tabú para la mala suerte en ese país es...
El 13 a la chingada. 私、 高坂さんを迎えに行くわ。 Voy a buscar a Kosaka-san. え、 先生たちが探して。 Pero las profesoras ya la están buscando. Era el caso de que le estaban echando la culpa a esta Mayuri por algo, ¿no? Más o menos recuerdo. A ver. Ya lo sé, pero continúo hablando. 先生たちが高坂さんを連れて戻ってくるかもしれないから、リカさんはここで待っていて、私も探してみるから。Es posible que las profesoras la traigan de regreso, así que quédate aquí, yo iré a buscarla. Rika vacila, pero finalmente me dice que tenga cuidado. Me dirijo al bosque, que todavía está goteando por la lluvia. La busco por horas. Cuando la noche comienza a caer, vuelvo al campus y me entero de que Mayuri ha sido encontrada. En la ruta de Mayuri sí la encontrábamos, ¿no? No me acuerdo. No se había caído en el arroyo como temía Rika, pero sin embargo, Mayuri se había torcido una pierna, incapaz de moverse. Había pasado horas en la lluvia esperando ser rescatada. Se enfermó tan gravemente que tuvo que ser hospitalizada. Ah, sí, sí la encontramos porque hasta tuvimos una escena de CG, ¿no? Estuvo en el hospital por 5 días y regresó a la academia cuando su condición mejoró, pero... Concéntrate. Rika, que está parada a mi lado, me regaña durante la oración matutina cuando mis ojos vagan hacia Mayuri. ¡Gomenasai! ¡Eso solo! Lo que sé. Lo siento. ¿Zutto? Todo el tiempo... ¿Eh? ¿Zutto kinishite iru you dakara, watashi mo mou ichido yu keredo, orienteiringu no toki no handan wa machigatte inai wa. Parece que te preocupas todo el tiempo, así que lo diré de nuevo. La decisión que tomaste en la orientación no estuvo mal. Claro, no es tu culpa que ella esté siendo tan testaruda. Sus palabras son amargas, pero hay una cierta tristeza en los ojos cuando miro a Mayuri. ¿Qué le ha sucedido? Aunque no era el tipo de persona que causa alborotos, Mayuri se había convertido en el corazón de la clase. Siempre había fascinado a sus compañeras con su sonrisa como un soleado día de primavera, pero ahora... Ella ha cambiado. Desde su regreso a la academia, después de haber sido hospitalizada, ha construido un muro a su alrededor que nadie puede atravesar. Su cálida sonrisa ha desaparecido como así también la gente que la rodeaba, y ahora solo unas pocas personas le hablan. Si tan solo hubiera sido capaz de encontrar a Mayuri-san en ese entonces, siento que el resultado hubiera sido muy diferente al de ahora. Kosaka-san. Continúo mirando su espalda solitaria. Se nos volvió cohibida. Final malo. Fin del juego. Bueno, ahí tienen su final, su segundo final malo. Ay, son muy muy cortitos los finales malos en este juego. Son un poco más largos de los juegos ya hoy y mucho más crueles. Pero bueno, ahí está. Vamos a continuar con la programación normal, donde íbamos a elegir todo correctamente. Y así sirve que ya recuerdo de qué era el caso, de qué iba. ¡Qué cruel! No, aquí no aparece Mayuri. Solo Rika desapareció. Bueno, aunque su ruta era literalmente se fue. ¿Será por eso? Todavía no me olvido de esa decepción de que Mayuri nos dejó en su ruta.
ahora sí vamos a elegir todo bien. Ya, continuemos. Bien, pues ya lo pasamos. Sí, sabía que la encontrábamos. Como que más o menos recordaba este CG. Empezaron a resolver el caso. Ya se me olvidó cuál era el caso. Y luego me recuerdan en los comentarios. Ok, continuamos con el siguiente capítulo. Fiji en la ducha. Así que se ocultó, ¿no? Porque no quería que la vieran. Y escuchó su plática escondida. Pero la descubrieron y bueno. Ok. Debería decir algo. No puedo dejar que me vean. Supongo que estamos en este capítulo, ¿no? Capítulo 4. No puedo dejar que me vean. Que vengan a los engaños. Creo que es muy lógico, ¿no? Porque son solo dos opciones. Ok, entonces esta partecita no la vamos a ver porque es respuesta diferente. Es la primera vez que vengo aquí a esta hora. Yo también. Es un poco extraño que estemos solas. Las dos están hablando con sus cuerpos completamente expuestos. ¡Sua, en eso es lo que te fijas! No puedo hablarles ahora. Con solo verlas exponiendo descaradamente sus cuerpos. Mira, Su, tú eres la descarada por estar pensando en cuarradas. La temperatura de mi cuerpo se eleva. Estoy completamente enrojecida y no es por el agua caliente, ¿ok? Es por la vergüenza que estoy sintiendo. Rika está más cerca de Mayuri que de costumbre, tal vez porque no está usando sus gafas. Sus cuerpos están muy cerca. Siento emociones extrañas dentro de mí y también una fuerte presión en el pecho. No puedo decirles nada. ¿Vuelven a hablar de nosotros? A ver. Hablando de Suo-san... Al oír mi voz de forma inesperada me paralizo. Siento que fue culpa mía que se haya resfriado. Debería haberme pasado a mí. Mayuri-san, cambio esteita hoga, nagaku kojiraseru. Ok, todo esto ya pasó entonces. Pensé que no se saltaba, ¿no? Pero... Venga, esto lo vimos. Si quieren recordarlo, pues ven los videos anteriores. ¿Qué? ¿Se paró? Entonces, ¿esto no lo vimos? Ah, ya volvió. Creo que es mi computadora la que se está lagueando, ¿ok? Ok. Supongo que es no hacer nada. Para confirmar por si acaso, no hago nada. Ok. Me pregunto si debería hacer algo para que no discutan, pero... ¿Qué podría hacer realmente? Mi buen humor desapareció al escuchar las palabras de Mayuri. Me estaba esforzando por ser algo más que mis... Perdón, que compañeras a mi tía por ser amigas. Pero era un pensamiento arrogante. ¿Qué sentido tiene esforzarse si es inútil? Bueno, Mayuri-san, yo...
仲良くすることで勘違いされるならそれでも構わないと思うわ。邪推するならすればいいのよ。No me importa si lo malinterpretan. Si van a hacer suposiciones de todos modos, no necesito cuidarme. Perdí el hilo del contexto de esta conversación por estar saltando. Pero vea, escuchen, esto no lo vimos, entonces digamos, no me deja saltar. Rika は良くても、スオさんはどう思うかな。向こうは望んでいないかもしれない。Esta vez si eso es lo que quieres, Rika-san.Pero has pensado en Suo-san. A ella no le gustaría eso. Rika parece muy sorprendida. Quiero decirle que no es cierto. 一つ聞くけど、マユリさんにとって、Suo-san はどんな存在なの？アミティエだという言葉はなしで。Una pregunta. ¿Qué es Suo-san para ti sin usar la palabra Amitié?Esta conversación se está poniendo rara. 親しい知人ではある。でも、友人ではない。Eso dolió. Es una conocida cercana, pero no una amiga. No manches, Mayuri, me rompes el cocoro. Todavía no te perdono por dejarnos. Ya lo sabía, pero...Al oírla decir eso con tanta franqueza, siento que el fuego en mi corazón desaparece y es reemplazado por una sensación de tranquilidad. ¿Te sentiste tranquila? Bueno. 心配することはないよ。 What? ¿Vamos a saltar esto? Sí.¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Rika-san? ¿Vamos a hablar de Rika? Miré instintivamente a cada una de ellas sentadas a mi lado. La expresión de Mayuri no cambia, mientras que Rika parece sonrojarse. Yo... La caga y no va. Rika-san...La persona con la que me llevo mejor es Rika-san, creo. ¡Suo-san! Se emociona y no reacciona. Me sale una canción de Selena. ¡Suo-san! Ella parpadea rápidamente, abrumada de emoción. Rika toma mi mano bajo el escritorio. Sus dedos se entrelazan con los míos. ¡Ey, ey, ey, ey! そうですか。確かに最近は特に仲がいいように見えますものね。バスキアット、por favor, recuérdame cuál es el contexto de esta conversación. Es que no quiero dejarlo correr porque nos tardaríamos más. Y realmente estoy pensando en jugar el siguiente juego de Flowers por lo de Mayuri, porque sigo con cómo que acabó así. Y pues por eso quiero pues, adelantarle lo que más se pueda a este.Pero ahí debo de aceptar que hay algunas cosas que me sacan de onda como ahorita porque he olvidado la mayoría de las cosas que ya vi anteriormente. Pero si alguno de ustedes recuerda, porfis, díganmelo. De veras, parece que se están llevando muy bien últimamente. Con lo cascari o stari, Hanabis-san ga in de taihen na toki wa hatake shigoto o kagattari shite iru you desu shi ne.Usted le presta libros, y cuando la señorita Hanabishi está ocupada con los asuntos del comité, hace su trabajo de jardinería para ella. ¡Ay! Suo-san ni wa oshigoto o tetsudatte moratte imasu. Hontou ni kansha shite iru n desu. Sí, Suo-san me ayuda mucho con mi trabajo. Estoy muy agradecida por eso. La mano que sostiene la mía bajo el escritorio se calienta, como intentando transmitir sus sentimientos. En el baño, Rika-san dijo que quería conocerme mejor. Aprieto fuertemente su mano para expresar mi gratitud. Ella me mira sorprendida. Yo también estoy agradecida.
Susurro. Ok. Pues nos estamos acercando cada vez más a Erika. ¡Ah! ¡La entrevista! ¡Oh! Ya recordé. De que las hicieron reunirse por. Así, divididas por compañeras de mi tía. Y les hacían preguntas sobre cómo va su relación entre las tres, ¿no? Dado que querían ver cómo iba este nuevo sistema de amitié, de ya no ser pareja, sino de ser un trío, ¿no? ¡Ya lo acordé! Bueno, entonces saltémonos. ¡Santa madre! Mero cambio. Le dice lo del pensamiento mientras juega con sus trenzas, que le digo que puedo hacerlo sola. ¿A qué se refieren? Rico-san ga nugu no tetsudatte kureru? ¿Hablamos de eso? ¡Ah, caray! Vaya contexto. ¿Rika-san me ayudaría a quitarme la ropa? Me tomo un momento entenderlo, pero cuando la imagen se consolida en mi mente... ¡Estoy bien! ¡Puedo hacerlo sola! ¿Por qué te escuchas tan decepcionada? ¿De veras? Asukashikatta keredo, ima, sono... Sí, sentía vergüenza, pero ahora... Mira a las estudiantes que están en su ropa interior. Kyakuni, seifuku sugata no hou ga hazukashii kanji ni natte imasu shi. Me siento más avergonzada por ser la única que está usando ropa. Le digo. Están todas mirándome. Tiro de la cinta de mi cintura y tomo el dobladillo de mi falda. El uniforme es prácticamente un vestido. No tengo elección entre quitar la blusa o la falda primero. Mis compañeras a mi tía tienen la sensatez para girar a un lado, pero... Con estos enormes espejos, no importa. Se puede ver todo desde cualquier lugar. Suelto un dobladillo de mi falda. ¿What? Bah, ¿empiezas por las medias? Dingo-san. Dingo-san. Sonna ni kanashime de minai de hoshii. No me mires con esos ojos tristes. Sou da yo. Ima no wa honshin ja nakute jōdan nan da kara. Sí, no está hablando en serio, está bromeando. ¿Really? Dice Ichigo y suelta un suspiro. Pongo las medias en un cajón y me decido a dejar de perder el tiempo. Vuelvo a tomar el dobladillo. ¡Qué embarazoso! Aunque me he resignado a hacerlo, sigue siendo la primera vez que me despisto delante de otras personas. Casi estoy temblando de vergüenza y cuando más tiempo pasa, más difícil es quitarme el uniforme. Me ato el cabello y luego me quito el uniforme de una vez. ¿What? Bueno, creo que sí lo hemos visto. Vamos a soltarlo. Y están ahí hablando de su ropa interior. Ok, ahora me está mirando desde atrás. ¿Quién te está mirando desde atrás? ¿No es tan grande? ¡Hey! ¿De qué hablan? Intento dirigir su atención a otra parte. Hasta que sigamos bien. ¿Mune nara torikaete hoshii kamo? ¡Ah! ¡Del pecho! Creo que me gustaría intercambiar mi busto contigo si pudiera. Digo esto e Ichigo se pone rígida de repente. Sore wa sasuga ni iyami ni kikoeru njanai kana. Eso suena como un insulto. Motteru mono wa yuu koto ga chigaimasu ne.
Es diferente cuando tú eres la que tiene ese busto. ¡Chigano! ¡Tada, chiro, chiro, mira, le si! ¡A mari, y mono, ya no hay nada, de! No, lo que estoy tratando de decir es que siempre me están mirando, así que no es algo muy bueno. Trato de explicarles lo que siento. Ichigo permanece en silencio. Mayuri y Ringo, incapaces de reír, mantienen la boca cerrada. Ika me dice al oído. Creo que deberías disculparte. Si la diferencia fuera pequeña, podríamos reírnos. Pero Ichigo-san está usando un sujetador deportivo. No le debe haber gustado ese comentario. Puedo escucharte, ¿sabes? Murmura Ichigo haciendo retroceder a Erika, que lanza un pequeño grito. Ichigo está mirando hacia abajo y no puedo ver su expresión, pero cuando levanta la cabeza... ¿Por qué está sonriendo? ここで怒ると思っているなら私への評価が低いよ。ここは怒るところじゃない。冷静になり、リサーチするところだ。 Si crees que me enojé por eso, no me conoces muy bien. Este no es el momento para enojarse. Este es el momento para hacer una investigación. ¿Investigación? De, nanda kedo, ichi kurai kara mune ookiku natta no? Sono toki no yoku tabeteita mono wa? En pocas palabras, Ichigo le está pidiendo que le pase el hack para hacer crecer el pecho. Veamos, ¿cuándo empezó a crecer tu pecho? En ese momento, ¿qué estabas comiendo? ¿Suimin jikan toka tore kurai totteta? Yoku yatteita undou toka mo kikitai nda kedo. Por Dios. ¿Cuántas horas dormías? Además, quiero escuchar qué tipo de ejercicio estabas haciendo. ¡Hola, señorita! Pero lo dejamos hasta aquí. Porque ya tengo que salir. Tengo asuntos que atender con la dentista. Y pues bueno, se me está haciendo tarde. Si no veo mi celular, creo que me sigo todavía más tiempo. Así que le paramos hasta aquí, cachorritas y cachorritos. Espero que hayan disfrutado lo que pudimos ver del juego, dado que la mayoría lo estuve adelantando. Pero bueno, al menos esta parte creo que ya se puede adelantar. Pero como veo que es graciosa, es bonito volver a recordar esto. Típicas palabras, comentarios, conversaciones de chicas. Y pues me voy. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Matane! Ay, ¿dónde está esto? Ah, ya está. Ahora sí, matane.